Y bien, usted sabe que cuando llega el verano, sobre todo en esta época que hay que sacarse un poco más la ropa, que hay que andar de alguna manera más mostrando cuerpo. Holgado, digámoslo, holgado. Claro, holgado. En que tenemos que intentar, aunque yo no lo logre, mantener el peso correcto. Y yo sí que voy a lo nuevo. Es tan difícil, pues yo he ido a ver al GRE, al nutricionista, o el que me hago todas las que existen, igual sigo guatón. Pero bueno, no importa, para que usted no le pase en su casa, tenemos acá a una nutricionista, ella se llama Atala Zamora, y va a contarnos respecto, Daniela, a cómo es la mejor forma de nutrirnos e hidratarnos en verano. Hoy, te la presento. Complejo. Atala, ¿cómo Hola, estás? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Qué bien, gusto tenerte bien, acá en el programa. Y para tratar un tema, oye, que, a ver, en verano se vuelve tan, no sé si complejo para algunas personas, fácil para otras, respecto de la hidratación, la correcta hidratación durante el verano. Claro, lo que pasa, chiquillos, es que cuando inicia el verano, aumenta las temperaturas y sin querer, queriendo, nosotros nos vamos deshidratando y no nos vamos dando cuenta. Entonces, hay recomendaciones, por ejemplo, que indican que hay que tomar por lo menos entre 6 a 8 vasos de agua o 1 a 2 litros de agua al día. Y la verdad es que nos cuesta mucho a algunas personas. Oye, hay personas que no les gusta el agua. Claro. O sea, derechamente. Claro, no les gusta el agua. Entonces, la idea ahora igual es que conversemos un poquito de eso y veamos de qué manera poder incorporar el líquido sin que la pasemos mal. Eso, mira, qué bien. Excelente. Ya, después sería una de las formas. Ya, por ejemplo, nosotros tenemos recomendaciones de acuerdo a las guías alimentarias de consumir entre 6 a 8 vasos de agua al día, uh-huh. Pero eso no significa que solamente tiene que ser agua. O sea, pueden ser zumo, pueden ser infusiones, puede ser también leche, una infusión de menta, algo fresquito, cosa que nosotros no vayamos perdiendo tanto líquido durante el día. ¿Ya? Bueno, ¿Puede ser alguna bebida, alguna gaseosa? No, principalmente no. ¿Por qué? Porque las bebidas que son azucaradas nos ayudan a perder más líquido, entonces no nos cumplen con la función de hidratar. Ya. No, y aparte que el dulce te da más sed, por claro, lo general. Ya. Esa es la función en todo caso de la bebida, que con el azúcar te da la sensación de sed. Ah, perfecto, ya. Ya, entonces, bebidas azucaradas, no. De por sí puede ser una agüita, por ejemplo, estas agüitas que les echan rodajas de pepino. Claro, o sea, tenemos distintas formas de ir probando sabores. Por ejemplo, los cítricos son muy buenos para ir incorporándolo. Ah, ya. Bueno, ¿eso se está viendo? ¿Podemos mencionarlo? Sí, podemos ir mencionándolo. Claro. Ya. Que nosotros, yo quería contarles un poquito cuáles son los signos de deshidratación. Nosotros no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, la sed, ¿ya? Cuando nosotros sentimos sed es cuando ya sentimos que estamos deshidratados. Una leve deshidratación, ¿ya? Piel seca, las mujeres nos damos cuenta al tiro, los hombres no tanto, pero estar bueno siempre observando eso. Los labios agrietados, tenemos los dolores de cabeza. Ya. A veces también uno, un signo. Claro, por supuesto. O sea, cuando uno está con resaca también es un signo de deshidratación, dolor de cabeza. No sé, algunas personas la conocen, otras no tanto. Cuando uno llora también, por ejemplo. Mire, otra forma importante, y acá podemos observarlo todo, es la orina turbia. Cuando uno empieza a orinar un poquito más oscuro, es porque el cuerpo le manda una señal al cerebro y le dice, no tenemos tanta agua, tenemos que reservar un poquito y los riñones trabajan un poquito más y uno empieza a orinar un poco más oscuro. Entonces, si estoy orinando oscuro, es porque me falta agua. ¿Los riñones trabajan un poquito más? Sí. ¿O un poquito menos? No, un poquito más. Se esfuerzan. Se exigen más. Se exigen más. Claro. Porque no hay agua, mira, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, lo otro ya es cuando ya uno está en una deshidratación ya un poco más excesiva, donde existe, por ejemplo, una insolación. Ya. Donde empieza la fatiga, cansancio y disminución función cognitiva, o sea, mareo, aturdido. Ya. Y eso es cuando ya llegas a una deshidratación un poco más extrema. Ya. Entonces, todas esas cositas ya uno tengo que tenerla pendiente cuando
estoy en el verano principalmente. Hoy cuando te pegáis la ensalada al papa, aconsejo al papa para que se haga claro, papa más. Sí, para que tenga agua. El papa tome 15 vasos de agua. Uy, claro. El papa, ver a Tala cómo se borre. Me viene para acá con 30 grados de calor. Oye, el papa móvil. Y dime una cosa, por ejemplo, para la gente del Día del Papa, ¿alguna recomendación con la hidratación? Ya, primero que todo, usar mucho bloqueador, sí, ¿cierto? Claro. Llevar una sombrilla, ojalá un gorrito, harta agua, ya si no me gusta tomar agua, me llevo una fruta, me llevo un batido de fruta, pero dar con mucha, mucha Dicen agua. Dicen que por lo menos tiene la gente que llevar al menos un litro de agua, al menos un litro de agua. Para estar cansado cargando el litro. El bidón de 5 litros para todo lobito. Oye, pero dime una cosa, cuando tú vas a este tipo de actividades, ¿qué comida puedes llevar? Ya. Que, pero Atala, toma en cuenta varias cosas, vemos algunos problemáticos. Si tomáis mucha agua, queréis ir al baño. Si comís mucha fruta, también queréis ir al baño. ¿Qué te lleváis? Que sea como la porción justa. Entre líquido y sólido, sí, una cosa y que te mantenga sin la fatiga mientras el caballero te da el que mensaje. Que te mantenga, claro, sí, y tampoco quiere ir al baño. Además, porque creo que no se pueden llevar muchas cosas. No. Es súper reducido lo que tú puedes llevar. Ya, en realidad desconozco qué se puede llevar. Ya. Pero la idea cuando nosotros nos exponemos a largas jornadas de tiempo, que vamos a estar harto rato parados ahí, la gente que va a ir, la idea siempre llevarse un snack. Los frutos secos me ayudan a mantenerme, a mantener igual los electrolitos para no deshidratarme y no fatigarme. Ya, ojalá una frutita. Eso es lo que me comentabas tú, que tomar mucha agua. No. ¿Por qué? Porque el agua, para yo mantenerme hidratado, se toma de a sorbos pequeños. Para evitar lo mismo. Ya, o sea, no es porque ya quiero hidratarme la de litro al tiro para adentro. No, ¿por qué? Porque voy al baño al tiro y boto todo lo que voy a hacer. Ah, o sea que la idea es que igual el agua se vaya quedando en el cuerpo para que realice la función. Claro, por eso van de a poquito solo. Oye, y por otra parte, ¿tomar el agua suficiente te mantiene un poco más delgado, te mantiene un poco más en forma? Por ejemplo, si vas a un gimnasio, trotas, o haces todo ese tipo de actividad física, si vas tomando agua, esa actividad física, ese ejercicio va teniendo mejor efecto en tu figura, en tu musculatura. Claro, lo que pasa es que tú tienes que hidratarte antes, durante y después del ejercicio. ¿Para qué? Para no fatigarte. Si tú no estás bien hidratado, las funciones del organismo no tienen el rendimiento adecuado y te vas fatigando, te vas cansando, hasta te puedes ir desmayando, por supuesto, y teniendo alguna contracción muscular. Atala, por ejemplo, ya, yo no soy buena para el agua, ya, pero sí yo sé que hay, por ejemplo, frutas que tienen mucho líquido. Claro. ¿Cuáles son las que tú puedes recomendarle a la gente durante esta época? Porque también hay fruta que tiene mucha azúcar, que claro, no se puede. Claro, si yo no soy muy buena para el agua, ¿puedo reemplazar, por ejemplo, con fruta el líquido? Sí, por supuesto. Ya. O sea, si a mí me cuesta tomar agua, yo puedo incluir un batido, por ejemplo, de fruta. Considerando una persona que no tenga diabetes, nada, ya, yo puedo consumir las más ricas en agua, son la sandía, el melón. ¿Justo en esta fecha? Claro. Ya, el durazno. Mira, el durazno no tanto, pero la sandía, el melón, la frutilla, por ejemplo, la naranja, el pomelo. Ya. La piña también. La piña, qué rica la piña. Claro. Sí, son de harta agüita. Y, por ejemplo, también hay algunas verduras que tienen alta cantidad de agua. Las hortalizas, por ejemplo, la acelga, la lechuga, ¿cierto? El pepino fresquito, el tomate fresquito. Atala, tomarse un jugo de una fruta natural, ¿no? ¿Te hidrata igual o te hidrata y te engorda más? ¿Qué es mejor, tomarte un vaso de jugo de fruta natural o un vaso de agua? Si estás en un proceso de dieta, si estás en un proceso de cuidar la piel, de cuidar la figura. Ya, mira, son dos cosas bien distintas. Ya. La fruta no te engorda, pero sí la idea es que tú comas la porción que corresponde de fruta. O sea, si nos vamos a comer una media sandía, no. ¿Qué vamos a comer la sandía? Si voy a comer la sandía, vaya a quedar como la sandía. Claro. Claro, ¿entendí? Perfectamente. Es tú en la medida en la porción justa, ¿no? Que corresponde, claro. Ya. Por ejemplo, ¿cuándo se recomienda los zumos o estos batidos que se hacen? Cuando yo soy malo para comer fruta. Ya. Entonces, si yo no voy a andar con la fruta picada, mejor me hago un juguito y voy a andar en el día súper bien. He hidratado de más. Perfecto. Oye, por ahí comentaban antes que saliéramos al aire que la fruta chilena tiene un poquito más de azúcar que la fruta de otros países. ¿Qué tan cierto es eso? Por ejemplo, que la fruta en Brasil, que la fruta en Ecuador, que son países tropicales donde todo es fruta.
¿Será que la...? ¿Todo gordo, una cosa así, o no? Claro, ¿será tan cierto? No, pues no, pues la... no, no, el tema es que la fruta chilena tiene más azúcar. Y estamos todos gordos, po. O sea, que se supone porque, claro, la gente dice, pero oye, si la fruta... Pero la fruta igual tiene fructosa. Claro, pero ese es un azúcar que se digiere rápidamente en el organismo. Y no tiene que ver con la calidad de la fruta, tiene que ver con la variedad de la fruta. Acá en Chile tenemos alta fruta, pero no es igual como Ecuador, donde la gente se basa más que nada en una alimentación de más fruta y más hortaliza. Claro. Acá tiene que ver con la disponibilidad. Igual acá tenemos otra cultura. Claro. Hay otra cultura igual, de... Igual en definitiva, mira, lo que dices tú, Daniela, que tiene harta fructosa, qué sé yo, finalmente, ¿es sano comer fruta o no? Porque vaya un nutricionista y te dice, no, usted tiene que comer fruta, que es más sano. Y la gente cree que la fruta es súper sano, pero que es lo máximo. Vaya otro, vaya el endocrinólogo y te dice, no, porque tiene muchas frutas, usted es diabético. Hasta las 3 de la tarde. Claro, después entonces, ¿qué así finalmente? No, te comas la fruta antes de dormir porque vayas a dormir con toda la cuestión del dulce. Claro, entonces, ¿qué? ¿Qué así finalmente? ¿A quién le creo? A mí. ¡Ah! ¡A nuestro nutricionista! Yeah. ¿Qué? Pues, a ver. Lo que pasa es que la fruta siempre va a ser buena porque nos aporta, aparte de hidratarnos y todo, nos aporta minerales y nutrientes. Pero hay una recomendación diaria también, porque no es que uno se vaya comiendo fruta todo el día. Las guías chilenas de nutrición recomiendan 2 frutas al día y 3 verduras. Pero una porción así, digamos, no se refiere a una piña y una sandía. No, pues por ejemplo, la sandía. Claro. Por ejemplo, una manzana es una porción. Una tacita o una rodaja de sandía es una porción. Igual lo mismo del melón. No sé, pues 3 ciruelas es una porción de fruta. Ya. Entonces tenemos que ir conociendo las porciones más que nada. Ah, Tala, nos tenemos que ir ya con la Tala. Tenemos que ir ya. Pero sí. ¿Dónde te podemos ubicar? Número de teléfono, redes sociales. Tala, pero quiero que siga viniendo, ¿no? Sí, para que, sí, para que nos vaya dando consejos para estar un poco más delgado, por favor, por favor. Por favor, Tala, te lo pedimos. ¿Dónde te podemos ubicar? Ya, yo atiendo en la consulta particular en el G-Spa, ese que es Juan Martínez. Rubi Montoya se llama la encargada. Para que lo ubiquen quizás por Facebook. Ella tiene una página bien buena ahí donde podemos encontrar. ¿Y tu teléfono propio? Por si la gente quiere alguna cosa llamar. Ah, no, ya listo. El número de la consulta no. Ah, ya. Pero ellas la buscan por Facebook en Ergi Spa. Atala, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, te vamos a tener aquí más seguido, Atala. Para que te aprendas el número de Talita. ¿Ya? Ya, para la otra. Ya, listo, nos vamos a Tala Zamora, nutricionista, que va a estar acompañándonos aquí en el programa. Bien certero los consejos, ¿ah? Sí, bastante. Ay, ya tengo calor, ándame la buena frutita, cariño. Por favor, no lo sé. No. Ya, una rodajita. Hacemos una pausa y volvemos. Hacemos pausa, volvemos, no se vaya, regresamos con más Iquique al Día. Doobly-bop-bop-dee-doo-wah. 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 Doobly-bop-dee-doo-wah.